a university is not nothing easy. Ya llegué a Huracán y encontré más de lo que esperaba. Graduada en Huracán. Adik sauli daklana pasakat adik akunu nemana kemayang marang tinuh nemayawa kidika. No solo se preocupan por formar a hombres y mujeres. We also see human qualities. Contamos con knowledge, equidad de género e interculturalidad. Cada día somos más, crecemos como universidad, crecemos como familia. Yo soy estudiante Huracán. Yo soy estudiante Huracán. Yo soy estudiante Huracán. Ayuda, cula, Huracán. Ven y estudia en Huracán. Come and study at Huracán. Ven y estudia en Huracán. Yo soy Huracán. Huracán, 25 años tejiendo la interculturalidad con los pueblos. Hola, ¿qué tal amigos y amigas de tu revista Caribbean Sol TV? Te damos la cordial bienvenida a una edición más. Te saluda Noel Aguilera. Te saluda Katie Beck y gracias a ustedes que nos ven en Noti5, Canal 5, Telesiuna, Canal 28, Rosita Visión, Canal 7, en el Canal 5, Canal Comunitario de Bilwi en Nueva Guinea, Canal 17. Pero muchas gracias a ustedes que nos ven desde la página de Facebook Revista Caribbean Sol TV, así como en el canal de YouTube de la Universidad Huracán. A todos ustedes, gracias por acompañarnos una semana más. Te saluda Jocelyn Flores y te recuerdo que este mes la Universidad Huracán está de fiesta, ya que arriba a sus 25 aniversarios de ser la primera universidad comunitaria e intercultural a nivel de Latinoamérica. Huracán, 25 años tejiendo la interculturalidad con los pueblos. Damos inicio a esta nueva edición. Este es tu segmento Huracán al Día. Y como ya es costumbre, el encuentro de sociólogos en el recinto Huracán Bluefields, el tercer año de la carrera de sociología, preparó el 15º encuentro de sociólogos. Este bajo lema, sociólogos aportando al cambio autonómico de lo real a lo ideal. En este encuentro participaron estudiantes desde primero hasta cuarto año de esta carrera, así como egresados y graduados, también como autoridades municipales, autoridades universitarias, entre otros. Veamos la siguiente nota. Bajo el lema Sociólogos aportando al cambio autonómico de lo real a lo ideal, se realizó el 15º encuentro de sociólogos de Huracán Recinto Bluefields. Este fue organizado por el tercer año de esta carrera en la que se contó con la participación de estudiantes desde primero hasta cuarto año, así como graduados, egresados y autoridades tanto municipales como universitarias. Y el tercer año tuvo la iniciativa de identificar algunos temas importantes. Le pedimos a todos ustedes de que pudieran escoger entre autodeterminación de los pueblos, disfunción social, participación, liderazgo y gobernabilidad. Cada uno de ustedes tenía la iniciativa de poder identificar algún tema, discutirlo en grupo, y aquí voy a hacer una breve socialización. La
participación con los derechos sociales, ciudadanos y civiles. ¿Cuáles son esos distintos espacios de participación, los beneficios que esta genera y sobre todo las dificultades que tienen ustedes como jóvenes para poder desarrollarla? Quiero destacar la relación que una mesa hizo sobre la participación y el aporte a la interculturalidad y la identidad de los pueblos, que se logra a través de la participación de cada uno de nosotros y sobre todo nosotros como científicos sociales. Las ponencias de institucionalidad universitaria, gobernabilidad y autonomía, el imaginario del Estado Nacional y sus complicaciones en el avance de la autonomía y el enfoque de género de la Universidad Huracán fueron las principales temáticas de este encuentro. ¿Por qué Huracán retoma la perspectiva de la perspectiva intercultural de género? Y el profesor creo que decía anteriormente, por eso somos una universidad distinta. Se recogió dentro ese marco filosófico que tiene Huracán, una de las cosas que retomó y que lo trabaja y que lo va empujando a través del tiempo es la perspectiva intercultural. Y pero a la par de eso, para complicarnos la vida, decía una vez la rectora, se retomó también la perspectiva de género. Entonces, y esta, decía ahí la pregunta, ¿cuándo, por qué surge? Pues precisamente la perspectiva intercultural de género en Huracán surge desde el momento en que se va consolidando la universidad. Decía anteriormente, bueno, soy de las primeras generaciones, terminé en el 99 y yo terminando el 99, yo empecé a escuchar las discusiones, las reuniones que tenía, en este caso, Bernardine Dixon, que es la coordinadora actualmente del centro, junto con la rectora de aquel entonces, que era Mirna Cunningham. Estas dos mujeres dentro de la universidad empezaron a hacer esas discusiones y esos debates y empezaron a ver también la necesidad y la urgencia de trabajar el tema. Pudiéramos comenzar que el Huracán tiene un marco normativo bastante fuerte y hay algo que me llama la atención, ¿no? Porque son como 7 u 8 normativas que existen. Pero me llama la atención el modelo pedagógico, que en el fondo la mayoría no lo conocemos. O sea, cuando decidimos estudiar en Huracán, y digo decidimos porque también me pasó, nunca se me ocurrió, porque no lo sabía, leer el modelo pedagógico. O sea, ¿qué es lo que pretende Huracán? ¿Bajo qué perspectiva? Ahí hay algunos elemento filosófico, por ejemplo, está la parte filosófica, está la parte pedagógica y está la parte social. ¿Qué es realmente, a qué apuesta esta universidad, verdad? Y que la hace diferente de otras universidades. De tal manera que contamos con un marco referencial normativo bastante, bastante bueno. Para la revista Caribbean Soul les informó Katie Bent. Yo soy Huracán. Porque promueve el modelo de universidad comunitaria intercultural. Because we take care of the Mother Earth. Porque fortalece la comunicación intercultural. Porque fortalece la autonomía de la Costa Caribe. Ven y estudia en Huracán. Huracán, 25 años tejiendo la interculturalidad con los pueblos. Este es tu segmento Esencia Comunitaria. Alcaldía de la ciudad de Bluefield inaugura puente que une al barrio 19 de Julio con San Mateo. En esta
inauguración se contó con la participación de habitantes de ambos barrios, pero fue gracias al trabajo en conjunto de la alcaldía municipal y el gobierno regional. Este proyecto tuvo una inversión de 2.670.000 córdobas, pero mejor escuchemos las palabras del máster Gustavo Castrojo, alcalde de la ciudad de Bluefields. Cuando suceden cosas buenas, nos reunimos alegremente para celebrar entre todos esas buenas cosas que suceden. En esta ocasión, precisamente, nos dimos un rato por la tarde para encontrarnos acá y celebrar alegremente este proyecto que lo hemos construido con el esfuerzo de todos. Tenemos acá, y yo me alegro que haya una gran cantidad de nuestros miembros del Consejo Municipal, que haya una gran cantidad de los miembros del Consejo Regional, quienes son al final los encargados de aprobar el presupuesto de nuestras instituciones, el gobierno regional y la alcaldía municipal, para poder llevar a cabo los proyectos. Y ambos órganos decidieron juntar los recursos para poder hacer posible este puente que el día de hoy nos reúne para celebrar su inauguración. Producto de las lluvias, comenzamos a ver que este puente estaba deteriorándose muy fuertemente y que estaban corriendo riesgo el transporte acá de nuestros vehículos. Y decidimos buscar los recursos para construir y poder garantizarle calidad, pero construir algo mucho mejor a lo anterior. Y en conversaciones entre el gobierno regional y la alcaldía, viendo las limitaciones de recursos que ambas instituciones teníamos, decidimos juntar los recursos precisamente para poder atender esta necesidad de la población. Pero decidimos también construir algo mucho mejor que lo anterior. Mucho mejor para garantizar que el agua pueda fluir con mayor facilidad. Entonces dimos un diseño totalmente diferente al anterior y decidimos también que pueda soportar la movilidad de transporte mucho más pesado. ...25 años instruyendo la protección de la Madre Tierra. 25 años formando hombres y mujeres con sentido de emprendimiento e innovación. 25 years promoting the balance and the harmony of the indigenous, Afro-descendants and mestizos peoples. Yo soy Huracán. Huracán, 25 años tejiendo la interculturalidad con los pueblos. Este es tu segmento Plantando Huellas. Como ya te hemos dicho en ocasiones anteriores, la Universidad Huracán se encuentra de fiesta por cumplir 25 años de ser la primera universidad comunitaria intercultural a nivel de Latinoamérica. Huracán, 25 años de ver por los derechos de los pueblos indígenas, afrodescendientes y mestizos. Huracán, 25 años tejiendo la interculturalidad con los pueblos. En conmemoración a estos 25 años, en Huracán, recinto Bluefield, se realizó culto ecuménico de Acción de Gracia, en la que participaron la comunidad universitaria de Huracán, recinto Bluefields, y también se contó con participaciones de canto, danzas y reflexiones por diferentes reverendos de la ciudad de Bluefields. Veamos la siguiente nota. 25 años tejiendo la interculturalidad con los pueblos. Culto ecuménico en Acción de Gracia, y estoy agradeciendo por brindarnos la oportunidad
de llevar el conocimiento a las y los jóvenes porteños, llevar el conocimiento a los pueblos y las comunidades de la costa caribe nicaragüense. Agradecimiento por tener la oportunidad con nuestros estudiantes y el acompañamiento de sus docentes de realizar investigación. Los resultados de estas investigaciones nos sirven no solo a nosotros como universidad para la toma de decisiones, sino que en los diferentes niveles de gobierno, municipal, territorial, regional y nacional. También como universidad queremos agradecer por tener la oportunidad de revitalizar la cultura, de promover lo que es el deporte. Señor mío, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar al sol en su cenit. Quisiera comenzar esta tarde todo lo que fuimos y lo que somos todavía estudiantes de la escuela diaria de nuestra vida. Una frase que encontré en la filosofía de Aristóteles. Dice así: las raíces de la educación son amargas, pero las frutas son dulces. Aristóteles. Con esto quisiera decir, los que ya son profesionales dirán que sí tenía razón. Mensualmente cuando uno recibe. Quisiera dar un mensaje pequeño, especialmente para los jóvenes universitarios, muchachas y muchachos. Qué dicha hoy tener en nuestras regiones las universidades, las puertas abiertas. Muchos de los que están aquí, me imagino, cuando eran chavalos, no tuvieron esa oportunidad. Yeah.
presencia en la vida de los alumnos. Bendícelos. Y bendíceles, Señor, por su buena voluntad en dedicarse a la enseñanza de la siguiente generación. Padre, apreciamos mucho lo que tú has hecho durante estos 25 años. Y bendecimos, Señor, esta institución en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Huracán, 25 años formando hombres y mujeres con capacidades, principios y valores. 25 años aportando el fortalecimiento de la autonomía de la Costa Caribe. Yo soy Huracán. Huracán, 25 años tejiendo la interculturalidad con los pueblos. Diversidad intercultural. Hoy conoceremos la historia de Eric Manuel Cuán, conocido en el mundo de la música como Jordi. Este joven es egresado de la licenciatura informática administrativa en Huracán Bilbui. Eric también compuso una música para la universidad, pero para esto la comunicadora Neylin Calderón nos trae este reportaje especial. Veamos. Eric Manuel Cuán es conocido en el mundo artístico como Jordi. Jordi es la combinación de las iniciales que forman los nombres de su madre, abuelo, hermana, abuela e hijo, respectivamente. Soy un joven de 28 años, nacido en Puerto Cabezas, orgulloso de ser misquito. Y soy una persona bastante sociable, me gusta compartir con otros jóvenes igual que yo. Bueno, desde pequeño siempre me gustó la música, siempre me gustó cantar. Lo hacía de manera escondida, o sea, en mi cuarto. Pero hace unos años atrás como que lo empecé a hacer un poquito más público y empecé a cantarlo con amigos, amistades. Y así es como se dio, así es como empecé a grabar mi primer tema musical, que se lo hice dirigido a Puerto Cabezas, se llama Billy, donde conjunto con otros compañeros expreso mis sentimientos y el orgullo que me da ser misquito, primeramente, y segundo, haber nacido en la Costa Caribe. Billy, una zona tropical. Convivencia intercultural, compartiendo mismo lugar. Sumo Mayagna creo el mestizo, compartiendo con los misquitos y yo. Y después entré a la Universidad Huracán, donde opté por la carrera de informática administrativa, ya que me gustaba bastante lo que era la manipulación de computadoras y eso. Precisamente, y bueno, egresé de la universidad hace 2 años, gracias a Dios. Por ser un estudiante egresado de la Huracán en el recinto Bilbui, decidió componer una canción donde demuestre toda esa vivencia en la universidad. Es parte de lo que es la misión y visión de Huracán.
donde plasmamos lo que significa la universidad y lo que pretende llegar a ser a un futuro. Y la formación que da y ese conocimiento que nos imparte de interculturalidad, de autonomía, de valores, de saberes, conocimiento y todo esto, este conjunto de valores que nos da la universidad y nos hace percibir nuestra realidad de una manera diferente, o sea, siempre poniendo en conjunto el conocimiento científico junto con el cultural. Y eso creo que es tomar en cuenta todas nuestras costumbres, nuestras creencias, y eso es lo que tiene más que todo esta música. Plasmar que Huracán es una universidad líder intercultural en toda la región, que está formando jóvenes profesionales, hombres y mujeres, y nos está dando esos instrumentos para ir construyendo nuestro futuro. Graduados en maestrías y posgrados, formando futuros profesionales. Y es Huracán, la universidad líder comunitaria intercultural, y promoviendo el desarrollo de los pueblos del Caribe con igualdad de género y equidad. Y es Huracán. Es Huracán, convivencia intercultural. Y es Huracán, Huracán, es Huracán, Huracán, es Huracán. Para la revista Caribbean Sol, les informó Neylin Calderón. De esta manera llegamos a la parte final de esta tu revista Caribbean Sol TV, no sin antes agradecerte el que nos hayas acompañado como cada semana. Y recordándoles que este año nuestra Universidad Huracán cumple 25 años de ser la primera universidad comunitaria intercultural a nivel de Latinoamérica. Huracán, 25 años tejiendo la interculturalidad con los pueblos. Y pues no nos podemos ir sin antes darles muchas gracias a ustedes que nos vieron en Noticinco, Canal 5, Telesiuna, Canal 28, Rosita Visión, Canal 7, Canal 5, Canal Comunitario de Bilwi. En Nueva Guinea, Canal 17, pero muchísimas, muchísimas gracias a ustedes que nos ven desde la página de Facebook, Revista Caribbean Sol TV, así como en el canal de YouTube de la Universidad Huracán. Te acompañó Katie Bent. Esperando que nos acompañen en la próxima edición, estuvo con ustedes Noel Aguilera. Se despide también de ustedes Jocelyn Flores, será hasta la próxima semana.